Católica Carismática. Es una alegría estar con ustedes. Pero no solamente los saludo a ustedes, sino a los que por primera vez están escuchándonos y también a aquellos que nos están siguiendo. Es una bendición el celebrar el Día del Señor. El Señor Jesucristo resucitó en domingo y por eso los que somos cristianos y amamos al Señor Jesús siempre celebramos con alabanzas, con gozo, con alegría, con mucha gratitud a Dios cada domingo. Vamos a orar juntos para que el Señor sea complacido por estas canciones, con estos corazones rendidos a Él y corazones agradecidos. Vamos a orar juntos. Dios mío, gracias. Gracias porque siempre nos escuchas, porque hemos visto tantos milagros tuyos, porque, Señor, tu amor hacia nosotros, los seres humanos, todos los seres humanos, nunca se ha acabado ni se acabará jamás, porque es una fuente inagotable de amor. Agradecimos que venimos a ti para alabarte y adorarte, honrarte a ti, porque tuya es la gloria, el honor y la alabanza. Gracias, Dios mío, oramos en el nombre de Jesús y alabemos todos juntos. Te alabamos, Señor Jesús. Tú eres nuestro vencedor. Por nosotros, de nuestro lado está, suya es la vida.
amamos, Jesús. Nada en mí con lo cual pueda
bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador. Merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo hace. Solamente a ti, Señor. Precioso Señor, estás en este lugar. Nos rendimos ante tu presencia. Oh Espíritu Santo, envuélvenos, abrázanos más y más. Aquí estamos, Señor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser se humilla a ti. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser se humilla a ti. Una vez más te entrego. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser se humilla a ti, porque eres digno, digno de alabar. Si eres digno, digno de adorar, mi Dios y Rey.
consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Te entrego hoy, Señor, adoración es muy importante porque fuimos creados los seres humanos adoradores. No hay nadie más sobre la faz de la tierra que adore a Dios. Otros adoran a falsos dioses, a ídolos. Pero si el ser humano no adora a Dios, entonces adorará a una estatua, a algo que él se lo hizo él mismo y estará adorando, porque Dios nos creó adoradores. Tendríamos que preguntarnos, ¿a quién adoro yo? Y cuando adoramos, aprendemos de la Biblia cómo a Dios le agrada también, por supuesto, las canciones, el que nos pongamos de rodillas como señal de humillación y de rendición hacia el Rey de Reyes, pero también enseñó que de lo que nosotros recibimos de Él, parte se le diera a Dios en adoración. Y entonces en este momento vamos a adorar a Dios
con lo que Él nos ha dado, parte de lo que nos ha dado, producto de nuestro trabajo o que alguien nos regaló, entonces nosotros le damos a Él parte de ello. Y por eso acompáñenme a orar mientras lo hacemos. Dios mío, muchas gracias por la bendición que tenemos, mi Señor, de que tú nos das absolutamente todo, hasta el oxígeno que estamos respirando ahorita y respirarnos las 24 horas del día, todos los días del año, y nunca nos lo has cobrado. Gracias, mi Señor, eres bueno y te adoramos con lo que tú nos has dado y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Estamos hablando de gobiernos, de gobernantes, y ustedes pueden encontrar en YouTube las prédicas anteriores. Esta es la cuarta de lo que estamos desarrollando, viendo en el primer rey de Israel, que fue Saúl. Luego estamos viendo ahora a David, lo vimos la semana pasada, esta vez también, viendo la diferencia de gobierno de uno y del otro. Lo primero que se puede notar es que durante el tiempo del el reinado de Saúl todavía no había una nación. Dios decidió crear una nación, porque no eran nación todavía, antes de Saúl. Y empieza a establecerse el reinado porque Israel rechazó a Dios, no quería que Dios lo gobierne, sino un ser humano como las demás naciones. Ustedes lo pueden ver y escuchar, búsquenlo por este nombre, por el nombre de la prédica, búsquenlo y van a encontrar las anteriores. El día de hoy vamos a ver que cuando murió Saúl, porque Saúl fue a muchas batallas, era un guerrero igual que David. Cuando David mató a Goliat y ganó la batalla, él solito tenía unos 15, 16 años probablemente. Entonces, este muchachito, el pueblo lo amó mucho, lo quiso mucho, porque siempre estaba defendiendo al pueblo y Dios estaba con él porque él tenía un corazón para Dios. Esto lo recalco porque Dios lo escogió a él por su corazón, no por su talla, por su inteligencia, por su fuerza, no. Él no busca, Dios no busca generalmente a gente muy poderosa y todo eso, no, sino dice el apóstol Pablo que lo vil de este mundo Él escogió ¿para qué? Para que la gloria sea de Dios. Así es que los que predicamos no tenemos ninguna gloria, es lo que Dios hace a través de nosotros y no recibimos gloria porque somos seres humanos comunes. Así fue David. Él era pastor de las ovejas de su papá. Noten ustedes, de su papá. Ni siquiera tenía él una oveja. No tenía dinero, no era fuerte, no era un hombre ya totalmente desarrollado. Sin embargo, Dios lo escogió para que fuera rey. Y reinó. Ahora, cuando digo un hombre común, estoy diciendo que lo que dice la Biblia, que todos hemos pecado, absolutamente todos, no hay ni un ser humano que no haya pecado y no hay ningún personaje en la Biblia que no haya pecado, sino el Señor Jesucristo. Para esto, para ver lo que continúa, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a orar juntos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Este es el manual que tú nos diste, el libro de texto para conocerte a ti, y eso es lo que buscamos, conocerte cada día más para ser un reflejo de ti, mi Señor, al mundo. Gracias, Padre. Te pedimos revelación de tu palabra en el nombre de Jesucristo.
para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Muy bien, entonces vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Versículo 17. Vamos a leer las palabras que David expresó al pueblo y que oró y se lamentó con estas palabras. El pasaje es bien largo, pero vamos a empezar del versículo 17 y luego ustedes lo concluyen en sus casas. Versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo, debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser, ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? En este punto vamos a ver que David, Saúl y Jonatán han muerto. Murieron en una batalla, los dos. El rey y su heredero murieron los dos. Y David dice endechó. ¿Qué significa endechar? Es el sentimiento profundo de aflicción, de tristeza muy profunda en el corazón, expresado personalmente, pero también públicamente. David estaba delante del pueblo y estaba triste, lamentando la muerte de su enemigo, el rey Saúl, que lo había perseguido por años para matarlo. David no le había hecho nada malo, pero él tenía mucha envidia de David desde el día que mató a Goliat. ¿Por qué? Porque la gente empezó a amar mucho a David y por eso quería matarlo. No quería que David viviera, no quería que el pueblo lo viera ganando batallas. Eso se significa, eso significa endechar. Entonces, él estaba llorando, estaba afligido y dijo todas esas palabras de tristeza, de dolor. Pero generalmente eso no lo hace cualquiera. Más bien cuando alguien ha muerto, se alegra. Alguien que es su enemigo, se alegra o empieza a decir, así pues claro, como él hizo esto, esto, lo otro malo, y hablan cosas malas que esa persona hizo, está alegrándose de que ya sea se enfermó de cáncer o de COVID, de lo que sea, y bueno, pues al final se murió. Entonces celebra y habla mal de la persona. Pero David no era así. Recordemos que Dios lo escogió por su corazón, por su manera de ser, por su forma de actuar, de sentir en primer lugar. De sentir, no guardaba rencor. Un buen gobernante no divide al pueblo, no trata de deshacer la buena imagen de una persona. Eso no lo deben hacer los gobernantes, ni los candidatos tampoco. Pero sí vemos que mucho de eso, mucho ataque, aún hasta la persona, pero de una forma horrible, muy fea. Recuerdo cuando murió un congresista al cual los enemigos políticos lo habían atacado mucho, fue el funeral, acá en el Perú, el funeral, y no dejaron entrar a los enemigos políticos al funeral de ese congresista. Todavía había rencor. David no era ese tipo de persona. Y un buen líder, como es un gobernante, no guarda rencores.
que después se desquita con aquellos que no votaron por él. Miren qué importante, ¿eh? Esto es muy importante. Cuando un presidente, un gobernante dice, yo gobierno, soy un gobernante para todo el pueblo. Yo soy un gobernante para todo el pueblo. Quiere decir, no voy a favorecer a nadie, sino que voy a gobernar con justicia. Eso fue capaz de hacer David porque él no guardaba rencor. No le tenía odio al rey Saúl. Y ya lo vimos que dos veces tuvo la oportunidad de matarlo y no lo mató. Un buen gobernante no quiere que su pueblo se divida, sino más bien que sea un pueblo unido bajo un mismo gobierno. Bueno, eso no lo vemos acá en el Perú y tampoco lo vemos en otras naciones. Como que apenas entra el nuevo gobernante, ya está dividiendo al pueblo. ¿Para qué? Para él ganar más poder y más poder. David demostró su nobleza de corazón delante del pueblo y el pueblo, sabiendo que Saúl había sido su enemigo, aún así el pueblo endechó y honró al rey Saúl, porque ya le correspondía a Dios juzgar ese caso de Saúl. Entonces, el pueblo entró en esa etapa de luto juntamente con David, de acuerdo a las costumbres, porque David les dio el ejemplo. Y el pueblo lo siguió haciendo endecha por la muerte del rey. Era muy importante. Hace no mucho murió la reina de Inglaterra, la reina Isabel, y vimos todos los honores que le dieron por ser una buena reina. La consideran hasta el día de hoy muy buen reinado y la honraron mucho. Y vamos a ir ahora a 2 Samuel 2, capítulo 2. Vayamos, ustedes completen la lectura de esta historia. Dice, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, y los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Esto es muy importante. Él se fue hacia sus raíces. Abraham es antecesor de David por muchas generaciones, y ahora David era rey y estaba reconociendo quién era él y estaba reconociendo lo que Dios le había dicho a Abraham. Y dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Qué es Judá? Judá era una de las 12 tribus. Una de las 12 tribus. Entonces, los primeros en reconocer a David como rey, reconocer su autoridad, porque Dios lo había dicho así, entonces todos se postraron o agacharon sus cabezas, más bien dicho, en reverencia hacia su rey. Lo reconocieron como rey. Notemos esto. Una persona el día de hoy que, bueno, por ahí pues somos una monarquía y sabe que Dios quiere que sea rey, David hubiera ya tomado el trono. Pero David era humilde. Para ser leal a Dios se necesita humildad, humildad, porque si no, no hay lealtad. Se humilló y él esperó que el pueblo le pidiera que tomara el trono de Judá. Esperó
¿Cuánto esperó? No lo dice la Biblia. Pero fue cuando el pueblo le dijo, tú eres nuestro rey, y celebraron, viva el rey David, ¿no? Entonces, este pasaje es muy importante. Vinieron todas las tribus de Israel a David, en Hebrón, y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Se están reconociendo como hermanos, como una sola cosa, tribus separadas, pero algo que está unido. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Están reconociendo lo que David había hecho a través de los años. Esto es muy importante. Cuando vamos a votar, tenemos que saber todo lo que esa persona ha hecho, no para sí mismo, no para servirse a sí mismo, sino qué ha hecho por la nación. Le ha hecho bien al Perú, a Francia, a China, este gobernante. El pueblo vivió con alegría y gratitud a este gobernante, o fue un mal gobernante, porque se sirvió a sí mismo. Un gobernante es alguien que sirve al pueblo. Por supuesto, primero a Dios, si es que es cristiano, sirve a Dios, pero sirve al pueblo y se dedica a tomar las decisiones que van a ser beneficiosas para su pueblo, porque se supone que es gobernante porque ama a su pueblo. Pero esto no lo encontramos en estos tiempos. No sé si alguna nación tendrá un gobernante así. Entonces, dice que son hueso de tuyo y carne tuya también, iguales, ¿no? Y aún antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, ¿qué hacía David? Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, los defendía al pueblo. Y lo volvías a traer el ejército, ¿no? Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Reconocieron lo que Dios había hecho. David era David de 30 años cuando comenzó a reinar. ¿Y reinó cuántos años? 40 años. Estamos viendo entonces que David, si tenía, digamos, 16 años, esperó 14 años para sentarse en el trono de Israel. Él no mató al rey Saúl y se sentó en el trono y se impuso sobre el pueblo para gobernar, porque Dios ha dicho, no, él esperó. Y eso es algo que en estos tiempos, en toda la vida diaria, en las cosas domésticas, en las cosas que tienen que relación con servir a Dios, muchos se adelantan y dicen, yo soy pastor porque Dios me ha dicho que soy pastor. No, no es así, sino que la gente lo reconoce como pastor después de mucho tiempo de haber servido a Dios y al pueblo. Igualmente debería de ser los gobernantes. No es que yo me pongo en el trono, no, el pueblo lo llevó al trono. Esto es sumamente importante. El tiempo que esperó David, no es que lo ungió el profeta inmediatamente y estaba corriendo para matar a Saúl y sentarse en el trono, ponerse la corona. No, era un hombre íntegro. Un hombre que hacía lo bueno para el pueblo, pero en primer lugar tenía una relación con Dios. Y por el respeto
respeto a Dios, él jamás se adelantó. El tiempo Kairos, Kairos, tiempo de Dios, eso es lo que significa Kairos. Es muy interesante cuando uno lee la Biblia y va profundizando, se descubren muchas cosas más, como estamos viendo de David. En Hebrón, como hemos leído, reinó, ¿cuántos años? 33 años. Dios le dio largura de años. No heredó Salomón el trono porque su papá se murió, sino que su papá se lo dio y David todavía vivió años más. Más años, porque ya como rey ya era mayor, ya no salía a la guerra y consideró que era mejor que tomara el trono su hijo Salomón, como Dios se lo había dicho. Él no dejó el trono al hermano mayor, sino que, bueno, ya esa es otra historia que tendríamos que hablar de la familia de David, pero en todo caso no lo vamos a hacer ahora, no vamos a ir por allí, estamos viendo el reinado de David. En el tiempo de David todavía hubo batallas, pero David las peleaba, o su ejército también, cuando le decían no vayas a la guerra porque no querían perder a su rey. Miren qué amado era, muy amado por el pueblo. ¿Qué gobernante será amado por el pueblo en la actualidad? No sé. ¿A qué gobernante amará el pueblo? No lo sé si habrá alguno. A la reina Isabel sí la amaban, pero ella no gobernaba, reinaba. Gobierna el primer ministro. Ya sacaron a Johnson, ya sacaron también a la candidata que ganó. Ha durado el gobierno un mes y medio nada más, ya la sacaron. Porque no sabía cómo hacer con la economía. Un gobernante o un primer ministro tiene que entender de esas cosas para hacerlo bien, para beneficio del pueblo. Vemos entonces que David no se hizo rey a sí mismo. No tomó la corona, se la puso él. No. El pueblo lo llevó, todo Israel lo llevó al trono, le pusieron la corona y todo, y lo ungieron. Otra vez, todo Israel junto ungieron al rey para que él reinara. Este hecho demuestra que David no era ambicioso, ni buscaba poder. Hoy día, todos los candidatos que tenemos o que vemos, notamos, el pueblo no somos ciegos, notamos que está en la búsqueda de poder. Y cuando alguien busca poder, bueno, es corrupto también, porque con tal de tener el poder, va a hacer cualquier cosa para conseguirlo. David no era así, por eso agradaba a Dios. Dios dijo que David le agradaba por su corazón. No era ambicioso, no era orgulloso tampoco, era leal porque era humilde. Humildad se necesita para gobernar, para ser líder, para liderar, para que alguien te siga. Tiene que haber una persona que es humilde. A veces se dice humilde por los pobres. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la humildad de corazón. Él no buscó nada de ello. Dios lo escogió e hizo un buen reinado. Por las cualidades de David fue que el pueblo vio autoridad en él. Si es que un candidato no tiene buenas cualidades, ¿quién lo seguirá? Votamos solamente porque hay que votar. Y muchas veces ya por el mal menor, pero no, el pueblo no tenemos la oportunidad de votar por alguien que sea
semejante a David, con ese sentir, con ese corazón, porque no ha pasado mucho tiempo y ya a nuestro presidente el pueblo lo quiere sacar. Lo quiere sacar, ¿por qué? Porque no se encuentran en los gobernantes cualidades, sino todo lo contrario. Entonces, cuando vemos estos tiempos, nosotros, todos los queremos en la actualidad, así como microondas, rapidísimo. Quiero esto ya, quiero esto ya. Si Dios te ha hablado acerca de tu llamado, del propósito para el cual Él te creó, aprenda y aprendamos todos a esperar el momento de Dios, no el momento que nosotros estamos haciendo cosas para llegar a algo, para ser muy exitosos, para ser personas que tenemos mucho dinero. Y debo decir también que hay muchos cristianos que han dejado al Señor, por lo tanto ya no son cristianos, le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque como que se hubieran olvidado de Dios porque hay un resentimiento interno. Yo le pedí esto a Dios y no me lo dio. Yo le pedí tal cosa y hasta ahora no me lo ha dado. Han pasado 4, 5 años, 15 años, todavía no me lo ha dado. Entonces, ¿para qué? Se decepcionaron de Dios, se decepcionaron. ¿Se decepcionaron por qué? Porque no conocen a Dios y porque no conocen, no respetaron los tiempos de Dios. Y ellos mismos ya no están dirigiéndose hacia ese destino que Dios tenía para ellos, ese designio de Dios. No lo respetaron. No, yo quiero ahora. Dios no es así. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay gobernantes en la historia quienes se impusieron. De ahora en adelante yo voy a gobernar. En el Perú ha sucedido muchas veces, ha habido a lo largo de la historia de 200 años bastantes dictadores. Yo recuerdo la última dictadura, no voy a hablar de eso ahorita, pero fue con Velasco Alvarado. ¿Qué sucede? Un general que tiene influencia sobre los oficiales pone tanquetas en la plaza de armas y entonces le dice: señor presidente, salga o yo vuelo todo acá, lo vamos a matar. Entonces el presidente sale, lo mandan a otro país y él se hizo presidente del Perú, pero nunca fue presidente realmente porque era el dictador. Él se puso allí en la silla presidencial. ¡Oh! Eso es dictadura. Y en este momento hay muchos países bajo dictaduras. Otros se las arreglaron, y hablo de gobernantes, se las han arreglado a lo largo de la historia, en el presente también, cómo lograr no gobernar solamente un periodo, sino que se quedan gobernando por los siglos de los siglos. Esta es una exageración, ¿no? Pero se quedan gobernando años y años y años y siendo dictadores. ¿Cómo lo hacen? Manipulando las leyes y cambiándolas. Cuando dicen vamos a hacer la constituyente, vamos a poner la constitución nueva, cuidado, es peligrosísimo. No lo permitamos. ¿Por qué? Porque se va a imponer y va a gobernar pues 30 años, no sé, muchas décadas, y hay muchos gobiernos en Latinoamérica que en este momento, por el número de, digo muchos por el número de países en
Centroamérica y Suramérica, es impresionante. Dictadores y se quedan. Y claro, un dictador es orgulloso, quiere poder, quiere ser el más poderoso y esa necesidad, podríamos decirle entre comillas, de poder nunca se sacia. Siempre quieren más y más y más poder y más dinero también. Pero hay estas naciones bajo dictaduras que están sufriendo lo indecible. La gente se muere de hambre. Es horrible. Pero ¿quién lo saca si el ejército está de parte de él o de ella? También podría haber una dictadora. Entonces, estos gobiernos dictatoriales, totalitarios, son muy malvados porque el poder levanta a la persona y cuanto más poder tiene, más soberbio se vuelve. Es terrible y la maldad crece y crece. Dios honró, por lo tanto, por lo que David hizo, honró a David e hizo un pacto con él. Presten atención. Segunda Samuel 7:16. Hizo un pacto con David y parte del pacto, vamos a leerlo en el versículo 16, dice: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Qué significa esto? Que un descendiente de David iba a gobernar, iba a reinar, se iba a sentar en el trono para reinar eternamente. ¡Qué promesa de Dios! Una promesa que Dios cumplió cuando nació Jesús en Belén, de una virgen. Miren ustedes, vamos a leer la partecita de la genealogía de Jesús en Mateo 1 al 17. Ustedes lo van a leer en su casa y van a encontrar en el versículo 3 la tribu de Judá y en el versículo 6 de Mateo capítulo 1 van a encontrar en el versículo 6 el rey David. Y en Lucas 3:23, versículo 32, Lucas 3:23, versículo 32, tomen nota, van a encontrar hijo de David, hijo de David. Los demonios le decían a Jesús: hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Dios cumplió el reino de Jesucristo, que es rey de reyes y señor de señores. Jesucristo, como hombre, es descendiente de David. Jesucristo, como rey de reyes, está reinando y es descendiente de David. Ese reino no terminará jamás. Tanto agradó David a Dios que le dio ese honor, que su hijo, que se hizo carne y vivió entre nosotros, reinara por la eternidad. ¡Qué honor tan inmenso para la tribu de Judá! Y en otra oportunidad hablaremos más de esa tribu y hablaremos más también de David. La promesa de Dios está cumplida y Jesucristo reinará por los siglos de los siglos. Es el reino de Dios. Le dijo, el rey va a ser para la eternidad. Pero ¿cómo? David, no, ¿cómo? El honor era grandísimo, pero David no lo llegó a entender probablemente cómo lo iba a hacer. Y bueno, si tú hoy día es la primera vez que estás escuchando estas cosas, que
Jesús nació de una virgen, tengo que decirte algo. La gente el día de hoy se pregunta, pero ¿qué pasa con el mundo? ¿Por qué Dios lo creó así? ¿Por qué hay gente malvada? Aún el malvado dice, es que hay gente malvada. Y él se cree bueno, porque es tan soberbio. Su pueblo está sufriendo y dice, no, están muy contentos, están muy bien. Acá nadie se muere de hambre. Y es mentira. Pero es que el malvado no dice, no reconoce que es malvado por su propia soberbia. En fin, Dios no creó así el mundo. A ti y a mí no nos creó así, pecadores, malos. No, Adán y Eva no fueron creados así. Cuando Dios los creó seres humanos buenos, hasta inocentes, eran muy inocentes, como un bebé recién nacido. Pero Dios les dio un solo mandamiento, no coman del fruto de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos lo hicieron, lo comieron y desde allí entró el pecado en el mundo. Y desde ahí ellos ya peleaban, se nota en el capítulo 3 de Génesis. No, es la culpa de ella. Adán delante de Dios echándole la culpa a su esposa. Ese será otro tema a discutir también, a hablarlo, a profundizar. Pero qué interesante que Jesús fuera el descendiente de David. Es impresionante. Pero ¿por qué lo hizo Dios así? ¿Por qué mandó a su hijo a la tierra? Para que tú y yo pudiéramos ser limpiados de pecado. Porque no es solamente el perdón de Dios, sino que Dios nos quite el pecado que hemos acumulado en la vida y cuando nos perdone, nos limpie también. Esto es muy importante. Por eso es que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si hoy día tú dices, yo necesito que Jesús, su sangre, me limpie, necesito de Dios, lo he buscado y no lo he encontrado, hoy día lo estás encontrando. ¿Quieres que Jesús gobierne tu vida? Te va a ir mucho mejor que ahora, eso te lo aseguro, en el sentido de que vas a tener paz, vas a tener salvación, vas a tener todas las promesas que Dios nos dice en cuanto a la salvación. Y si tú quieres esto, entonces, y tienes fe y crees que Jesús nació de una virgen, que murió por ti en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que Él es el Rey de Reyes, ora conmigo, ora conmigo. Oremos juntos. Dios mío, hoy te reconozco como mi Dios, como mi Rey. Y me humillo delante de ti porque me doy cuenta que he pecado mucho. Te he ofendido mucho. Yo no he sido una persona como David, como ese rey tan bueno. Yo no soy así, no he sido así. Dios mío, te pido que obres en mí. Hoy te pido perdón humildemente y me arrepiento de todos mis pecados. Hoy yo te entrego mi vida, te la entrego a ti y abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para que tú vengas a mí. Señor Jesús, te necesito tanto. Gracias por perdonarme. Recibo tu perdón por la fe, mi Señor, porque sé que eres bueno. Gracias, Dios mío. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor, pues es que podemos decir que ustedes han nacido de nuevo si han hecho esta oración por primera vez. Y para ustedes tenemos allí en pantalla
unos cursos de la Biblia. Comuníquense con nosotros, ahí tienen la página web, tienen los números telefónicos hasta para mandar WhatsApp para que estudien la Biblia. Necesitamos todos conocer cada día más a Dios. No de Dios, no, sino a Dios, cómo Él va a actuar y cómo la fe va a crecer en ustedes, que van a decir, yo creo lo que Dios dice, porque sus promesas siempre se cumplen, siempre se cumplen, gracias al Señor. Bien, tenemos allí también las actividades para esta semana, la tienen allí en pantalla. Vamos a tener una conferencia virtual que no está en su pantalla. Tomen nota, por favor. Vamos a tener una conferencia que se llama Los Primeros Cristianos, por el libro de César Vidal, que es la historia de los de la iglesia primitiva. Todos nos hemos preguntado cómo era esa iglesia, cómo funcionaba, cómo hacían los primeros cristianos. Él ha escrito este libro, el doctor César Vidal, y vamos a tenerlo enseñando acerca del libro. Y este curso se llama Los Primeros Cristianos, como ya dije. Las fechas serán 18 y 25 de noviembre, 18 y 25 de noviembre y 2 y 16 de diciembre. 2 y 16 de diciembre. Pueden entrar también por Facebook, pueden llamar por teléfono, los tienen los números de teléfono. Esto será estos 4 viernes a las 8 de la noche. Hay un intervalo ahí de un viernes que no podrá ser y después seguimos las otras dos conferencias. ¿Cuánto necesitamos esmerarnos para cultivar aquellas virtudes de David? No solamente los gobernantes de los países, sino como padres de familia. El papá debe esmerarse estudiando la Biblia, debe esmerarse en cultivar cualidades, virtudes, como el rey David. El rey David hemos hablado que tenía mucha lealtad a Dios. Si somos leales a Dios, entonces aborreceremos el pecado. Lo vamos a aborrecer. No vamos a querer saber nada con el pecado. Exterminaremos todo lo que es la mentira, la corrupción, las coimas y todo ello que en el día a día se cometen pecados y como que nunca hubieran cometido, ni siquiera perdóname, Señor, porque estaba lleno de ira y he hecho mal. Muchos cristianos en la iglesia, no de los primeros cristianos, sino la de ahora, la actual, sucede eso. Se peca y no se pone a humillarse. ¿Para qué? Para pedir perdón a Dios. Eso necesitamos hacer los cristianos de este siglo. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos y vamos a hacerlo con una oración. Dios mío, gracias por el ejemplo que tenemos en David. No estamos diciendo que haya sido, que nunca pecó. Por supuesto que pecó. Y tú lo perdonaste. Y ya con el nacimiento de su descendiente, limpio de toda maldad, limpio su corazón, todo ello, porque tú eres bueno y grande es tu misericordia. Te pedimos, mi Señor, ayúdanos a esmerarnos con nuestro comportamiento, con las cosas que decimos y hacemos. Nuestro corazón cada día sea más como el de David, que te amó tanto y tenía tanta fe en ti,
que fue leal a ti hasta el día que murió. Gracias, Dios mío, porque esta oración que hacemos por nosotros mismos, sabemos que tú la vas a responder. Señor, que nunca nos olvidemos de esta oración. Y Señor, oramos por los gobernantes, que busquen ser mejores personas, mejores seres humanos. Los candidatos que tengamos en las siguientes elecciones sean candidatos que nosotros veamos con nuestros ojos que aman al Perú, que aman a las naciones, mi Señor, y que quieren hacer bien para el pueblo. Gracias, bendito Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo y juntos decimos amén, amén. Nos despedimos con un fuerte abrazo y Dios los bendiga a cada uno de ustedes.